tal amigos? Bienvenidos a su programa Ser Arte. Y en esta ocasión nos encontramos muy contentos porque tenemos un invitado especial, que es nuestro amigo Salvador Lara, el cual es instructor de parapente en su empresa que se llama Parapentitis. Mucho gusto, Salvador, y bienvenido a tu programa Ser Arte. Igualmente, Cris, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, pues esperamos que te sientas muy contento. Ah, muy contento, gracias. Sí, todo tipo de promoción a nuestro deporte es buena promoción. Y exactamente, porque el parapente es algo que está muy de moda ahorita, sí. ¿No? Digo, vamos, los deportes extremos, todo lo que tiene que ver con la adrenalina, ¿no? A ver, platícanos un poco, ¿cómo es tu mundo, Salvador? Porque vamos, ¿cómo empezó la intención de acercarte a esto que es este deporte? Ok. Bueno, pues esa es buena pregunta, porque yo en realidad originalmente quería yo tomar el curso de ala delta, que es este planeador que es triangular, te platicaba yo que es el hang glider o el ala delta. Okay. Yo quería tomar el curso de eso porque yo desconocía completamente el tema del parapente. Era algo nuevo, que todavía no había ni material, ni videos, ni fotos que yo hubiera visto antes. ¿Por qué año fue eso, más o menos? Eso fue en el 93, cuando yo decidí tomar el curso. Antes yo tenía la intención siempre de volar, siempre tuve ese sueño de volar. Yo tengo aquí una cicatriz de niño porque me aventaba me amarraba la toalla. Ajá. Y yo me sentía Superman y yo juraba que podía volar. Y bueno, ahí los golpes. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Y después, yo tanto era mi deseo de convertirme en piloto aviador que me metí al colegio militar. La idea era después irme al colegio del aire. Ajá. Esa era la idea. ¿Sí? Pero no, la verdad es que el mundo de la milicia, mis respetos, no es para cualquiera y pues yo era uno de esos. No era para mí, el mundo de la milicia no es para mí. ¿Sí? Estuve un año y me salí. Me salí y bueno, dije, bueno, ya mi sueño de volar no va a ser por ahí, tiene que ser por otro lugar, ya llegará. Tú sabías que lo ibas a cumplir, no sabías cómo, pero de alguna manera, exacto. ¿No? Sí, ¿no te acuerdas de esa película maravillosa de Top Gun? Ah, claro. Bueno, sí. Ahorita que se acaba de estrenar tiene un poquito, la segunda parte. Esa fue, para mí fue una inspiración mágica, claro. Yo juraba, dije yo cuando salió la película, dije en 4 años voy a estar volando. Con Tom Cruise, ¿no? Sí, con Tom Cruise. Así es. Pero pues no te repito que ahí se me acabó el sueño porque no me veía yo en el área de la milicia. Sí. Entonces, bueno, pues yo continué con mis estudios normales. Ese año lo perdí definitivamente y para no perderlo completamente me metí a estudiar inglés y otras cositas. Sí. Terminé la prepa, terminé la carrera, la carrera, porque soy comunicólogo y bueno, seguramente igual que tú. Ok. Y poquito después, inmediatamente de terminar la carrera, me metí a trabajar y a los meses me llegó la publicidad de Ala Delta. Un curso de ala delta que yo estuve buscando, te estaba comentando hace ratito, previo a que iniciáramos el programa, que mi papá y yo, mi papá en paz descanse, vimos un documental en el Canal 11 de ala delta y un documental maravilloso, hermoso, la verdad. A mí me inspiró mucho y a los dos, a mi padre y a mí, nos dejó maravillados. Ese fue un momento que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque terminando el programa, mi papá me dijo, oye, eso está padrísimo, búscate una escuela y te pago el curso y te pago tu equipo. Y yo así, se me abrieron los ojos, ¿en serio? Inmediatamente me puse a buscar, pero bueno, te repetía, te decía yo que pues hace 30 años no existía el internet y todo era por la sección amarilla o por periódico. No había mucha información, información, claro. Sí, se batallaba mucho, ahorita ya tienes la información así en tus dedos. Unos dedos, Antes no, antes pues ya, sí necesitábamos, ese era nuestro medio de cómo de buscar las cosas. Así es. Y bueno, yo busqué y no encontré nada más que cursos de paracaidismo y de paracaidismo militar o de paracaidismo para bomberos. Okay, lo daban en la UNAM y en el Poli. Entonces, tú eres de México. Yo soy de la Ciudad de México, una disculpa. pero, no, bienvenido pero, sea de Córdoba. ya tengo 20 años fuera de la Ciudad de México. Sí. En realidad he estado viajando mucho. Pero bueno, el parapente fue lo que me hizo, me cambió la vida definitivamente.
me cambió la vida. Después de que vimos el documental, mi papá y yo, a los tres meses falleció de un paro cardíaco fulminante. Okay. Y a los tres meses que fallece mi papá, me llega, no sé si recuerden, fue en el 93, el periódico Reforma empezó a regalar los ejemplares a toda la Ciudad de México. O sea, tú vivías en la Ciudad de México y ahí te llegaba el periódico completamente gratis, sin que estuviera suscrito. Era una muy buena promoción pues, para dar a conocer su periódico. Y en un domingo, en una sección de gente del periódico Reforma, en la primera de forros venía una fotografía de un ala delta y decía cursos de ala delta. Dije, esto, ahí está la señal, ¿no? Eso me lo mandó mi papá. Claro. Porque, pues, ¿cómo pudo haber sido? Claro, sí. Bueno, ya está, chinito me puso. Es que es el recuerdo. Sí, la verdad, yo así lo veo y así lo siento, ¿eh? Mi papá me puso en el camino, así porque él sabía que fue un momento de los dos que estábamos ahí que deseábamos hacer, ya no se pudo con él, pero pues con todo el empuje que él me dio, ahí estamos. Entonces, hablo por teléfono inmediatamente y el siguiente fin de semana, el siguiente sábado, yo ya estaba en Valle de Bravo. Hablé con Miguel Gutiérrez, que es el primer piloto e instructor de parapente en México. Está entre que unos franceses y otros más, y unos de Puebla, pero en realidad Miguel fue el primero. Y él es muy famoso, su empresa es Alas del Hombre. Ellos han organizado los campeonatos mundiales y la Copa el Monarca, que justo acaba de pasar ahí en Valle de Bravo. Generalmente en invierno es cuando son las competencias muy importantes a nivel nacional e internacional, y todas son en Valle de Bravo. Voy a Valle de Bravo y me dijo, oye, pues tú vente a Valle de Bravo y aquí ves, porque estamos dando cursos de ala delta, como está en el anuncio, pero también de un deporte nuevo que es como un paracaídas y tú vas sentado como en un columpio. Y me lo trató de explicar, pero yo no le entendía nada. Y como pues nunca lo habías visto, cual. Exactamente. Entonces, yo tenía la idea del ala delta. Dije, yo vi lo del ala delta y yo quiero el ala delta. Sí. Dice, está bien, Salud, lo que tú quieras. Tú vente y acá decides. Bueno, pues ya, el sábado estaba yo, me citaron a las 10 de la mañana. Sí. Ahí estaba yo en el club de vela de Santa María de Valle de Bravo. Ahí es donde está el aterrizaje. Y ahí estuve esperando. Y de repente llega una niñita con un radio y me dice, oye, ¿tú eres Salvador Lara? Sí, sí. Ah, dice Miguel que ya va a aterrizar. Y yo como que, sí, está volando, mira ese que está allá. Bueno, había un parapente que estaba como a 1,000 metros del lago. Y empezó a hacer maniobras así, espirales, winovers. Unas maniobras que todos los que estábamos abajo, pues vimos y este cabrón se va a matar, ¿no? Sí, sí. Y habíamos varias personas que estábamos disfrutando el show y hizo sus últimas piruetas así a ras del suelo del lago y aterriza a mi lado. Y me dice, hola, Salvador. Putz, a mí los calzones se me cayeron, ¿no? Yo, hola. Y dice, ¿cómo ves? Este es el parapente. ¿Te gusta? Le digo, me encanta. Eso lo quiero para mi vida, ya ahorita. Sí. Se quitó el arnés sin desconectarlo. Me lo puso y ahí empezó mi vida. Ahí valió gorro todo lo demás. No, al contrario, lo demás fue historia, ¿no? Sí, sí, o sea, todo lo de atrás valió gorro y para atrás. Y de ahí empezó, digamos que mi vida, ahí nací otra vez. Claro. Yo tenía 25 años y hace, 4 años, cumplí, 25 años de volar y 50 años de vida. Entonces fue la mitad de mi vida volando. Claro. Llevo más de la mitad de mi vida haciendo este deporte. Tienes muchísima experiencia, Salvador. Y me comentabas que, tú eres tal cual instructor. Y hay una diferencia entre ser un instructor y ser un piloto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de ello. Claro. Bueno, pues obviamente que empiezas primero como piloto. Como piloto novel o novato. Vas con los años. Por niveles, ¿no? Vas acumulando vuelos, horas de vuelo, cantidad de vuelos. Vas tomando cursos, pasa el tiempo, yo sigo progresando mi nivel de vuelo y empiezo el primer año de vuelo, que ya me gradué,
todo el primer año lo volé todos los fines de semana en Valle de Bravo. Okay, entonces, yo no sabía que había otros lugares de vuelo en México. Ya hasta que conocí a otro piloto, a otro instructor, aparte de mi instructor Miguel Gutiérrez, ¿sí? Que mando saludos. Saludos. llegó un instructor de Canadá, Chal, que era socio de Miguel. Ya después terminaron ahí peleados, pero Chal, él sí gustaba de salir a diferentes sitios. ¿Lugares de la República? Ajá, sí. Ajá. Y así conocí, fui a volar a Iguala, a Tulancingo, a Puebla y acá, en Veracruz. Bueno, no con Chal. En Puebla, conozco al instructor, a otro instructor de Cazadores del Viento, que también mando un saludo, Marco Antonio Guillermo Puchfitz. Este instructor es el que tenemos que recordar porque él fue el que abrió este sitio de Fortín de las Flores. Mm. Tenemos en esta parte de la zona de las altas montañas, tenemos Fortín como número uno. Es el mejor lugar. El Cerro de las Antenas. El Cerro de las Antenas. En realidad se llama el Cerro del Chicahuasla, pero pues obviamente le pusieron el Cerro de las Antenas porque está lleno de antenas, de repetidoras, de radio, de telefonía celular. Pues hasta repetidoras de Capufe, de Comisión Federal de Electricidad, de Telmex, de Telcel, de USA. Está lleno de antenas. Antenas y por eso, por todas partes. Más fácil le dicen el Cerro de las Antenas. El Cerro de las Antenas, así y es. En un momento, Salvador, vamos a seguir platicando de todo eso. ¿Cómo fue toda tu experiencia de estar, ya no nada más en Valle de Bravo, sino en todos esos lugares alrededor de la República, ¿sale? Y bueno, amigos, vamos a continuar en un momento más. Estamos con nuestro amigo Salvador. Ah, pero se me olvidó su apellido. Lara. Y bueno, amigos, vamos a continuar en un momento más. Estamos con nuestro amigo Salvador Lara. Él es instructor piloto de parapente. Quédate, estás en tu programa Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Recuerda que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. También recuerda que Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y continuamos en este programa tan especial con nuestro amigo Salvador Lara, el cual es instructor piloto de parapente y dueño de una empresa que se llama Parapentitis en el municipio de Fortín. Sin embargo, has estado en muchas partes, Salvador. Sí. Me decías de que, bueno, después que empezaste a hacer tus estudios en Valle de Bravo, comenzaste a irte a otros lugares de la República. Bueno, siendo de la Ciudad de México, tenías la oportunidad o de irte a Valle de Bravo o a Puebla o a Tulancingo. Okay. Es un lugar muy céntrico, entonces tienes varias opciones a dónde irte. Sí. Así fue como empecé a salir a otros lugares, no solamente de Valle Bravo. Yo no sabía, yo creí que nada más Valle Bravo era el único lugar y ya. Pero no, se conocía Iguala. Iguala es un super lugar muy térmico donde se vuela muy alto. Sí. Y de hecho ahí es donde están el récord nacional de distancia. Paréntesis, sí. Pero de Iguala Guerrero, que es la capital de Guerrero, sí. Se han hecho cross country, o sea, vuelos de distancia, cruzando el estado de Guerrero, del de Morelos, y llegando hasta Puebla, por Atlixco. Pues es una vueltezota, claro. Y tienes de ahí de un panorama, un paisaje hermoso con los volcanes del Ixtla y el Popocatépetl. Porque vas juntando horas de vuelo también, sí, ¿no? Horas y kilómetros. Horas y kilómetros, ok. Bueno, pues llegó la hora de que fui a Puebla a volar. Sí. Y ahí conocí a Marco Antonio Guillermo Buitfitz, que es el instructor de Cazadores del Viento. Okay. Él y su entonces pareja, Joël, una chica francesa, que también es piloto de parapente. Ellos fueron los que iniciaron por acá, junto con unos pilotos que volaban a la Delta. El mismo Marco Guillermo era piloto de a la Delta en el puerto de Veracruz. Y entonces iban a volar a Chachalacas y al Farallón. Okay. Se iban a Tecamalucan, aquí por Ciudad Mendoza. Pasando Ciudad Mendoza a Tecamalucan, ahí hay una laderita donde se vuela muy bien. Y más atrás está Acutzingo, donde están las cumbres. Sí.
Bueno, Acutzingo, la parte de abajo es el aterrizaje y la parte del despegue está en la parte alta, en un pueblito que se llama La Jarochita. Okay. Un poquito antes de llegar al Puerto del Aire, que es la parte más alta de esas cumbres. Sí. Bueno, ellos volaban unas veces en Chachalacas, otras veces se venían a Tecamalucan, y en ese transcurso, en ese ir y venir, voltearon a ver a Fortín de las Flores. Vieron que había antenas en ese cerro y que estaba súper bien orientado hacia el este. Ok. Porque eso es importante, ¿no? Eso es importante. ¿No? Un requisito. Los puntos cardinales, ¿no? Pues mira, más sí, tienes que ver de por dónde el viento, la dirección del viento. ¿De dónde viene el viento? Tenemos el puerto de Veracruz, de tu tierra. Sí, sí, claro. Que está a una hora y cuarto en camino de aquí. Así es. Y de ahí viene el viento. Así el mar es un motorcito que nos prende en la mañana y nos llega aquí a las 10 de la mañana, empieza la brisita y a partir de entonces podemos volar. Sí. Y hasta como las 7, 8 de la noche. Hay veces que hasta en la noche podemos volar. Okay. Pero eso es lo maravilloso de este sitio, ¿no? Que tenemos una orografía, una calidad de viento laminar privilegiada. Privilegiada. ¿No? Este lugar, la verdad, Marco Guillermo se sacó un 10 en descubrir este sitio. Y bueno, esta parte de cómo volteamos a ver los posibles despegues es, ¿sí?, porque hay antenas. Okay. Si hay antenas, seguramente hay camino. Entonces se atrevió, dijo, vámonos. Ya se tomó la decisión de ir a explorar, ¿sí?, y lo descubrió. Y me tocó a mí la suerte de que justo cuando lo conocí, cuando él empezaba aquí a dar cursos en Fortín, fue cuando llegué yo. Porque todo se dio, ¿no? Todo se dio. Claro. Yo, de hecho, llegué a chapear el despegue original de, sí, Fortín de las Flores. Era en la parte más sur de este cerro. Del cerro. Ajá. Actualmente ya hay 5 despegues. Hay 5 despegues. Sí. Pero el primero, el original, es el que está más en la parte sur. Okay. El que yo uso en la actualidad es el al contrario, el que está en la parte más norte de ese cerro. Ajá. Ok, entonces me tocó chapearle, me tocó la talacha de estar ahí dándole duro. Entonces fue algo que me enamoró del lugar, ¿no? Y que ya lo sentí propio. Dije, oye, pues yo lo siento que es como mío porque pues yo estuve desde nació abajo, el lugar. Claro. Y me quedé enamorado del lugar. La verdad, la calidad de vuelo, todo el panorama era exquisito. Era muy diferente, ¿eh? Porque antes, en las mañanas, casi siempre, ¿sí?, amanecía nublado. Y teníamos que esperarnos hasta el mediodía que ya se abrieran las nubes. Pero con el cambio climático... Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Sí, si claro, tú ves el pico de Orizaba, ya no tiene nieve. Sí. Porque la presión atmosférica, por el calentamiento global, ha subido muchísimo. Así es. Entonces, Sí, hace 13 años que llegué a vivir acá, no estaba el clima igual. Sí. Entonces, en ese tiempo, cambia. Me imagino también. Exactamente. Otro ejemplo de eso es que, por ejemplo, Tulancingo era un lugar que yo, cuando vivía en la Ciudad de México, por 2 años consecutivos fui a volar a Tulancingo. Y era un lugar que era pues, medio caprichoso, algo fuerte, pero volable. Sí. Ahorita es un lugar imposible de volar. Es muy fuerte. Y ahí está la prueba del, ¿sí?, cambio, ¿no? Por el cambio climático. Pero ahorita todas las condiciones se han dado para que el Cerro de las Antenas, que es el que tenemos aquí y en donde, sí, tenemos la posibilidad de estar con Salvador, pues sea el propicio para llevar a cabo esto. Así es. Pues, pues ya empecé a venir más seguido a volar como visitante, ¿no? Porque, sí, no habían pilotos locales, no había ningún piloto local. Era solamente el instructor del puerto, que andaba volviendo de Puebla a Veracruz, a la Ciudad de México, en andaba esos entonces. De un lado a otro. Pero principalmente sus alumnos eran del puerto, uh-huh, de acá de Orizaba, alguno de Córdoba, ¿sí?, y de Puebla. Eran, okay, su principal mercado. Entonces, pues ya yo me le pegué como estampa a Marco Guillermo. Sí. Él fue en realidad mi instructor de progresión. El que me enseñó fue Miguel, pero el que me enseñó realmente a desarrollarme como piloto, okay, fue Marco Guillermo. Sí, porque vas avanzando en niveles, ¿no? Sí. A medida que vas acumulando horas de vuelo, pues cada vez puedes ir haciendo más mayores maniobras, vuelos más largos, vuelos más altos, vuelos más rápidos. Y hacer... El parapente tiene muchas variantes. Puedes hacer acrobacia, puedes, okay, hacer distancia.
puede ser cross country, puede ser speed fly, puede ser para motor. Te puedes poner un motor de dos tiempos con una hélice en la espalda y uf, y se convierte en un avioncito. A ver, cuéntanos cada una a qué se refiere. Ok. El cross country es, uh-huh, su traducción literal es campo traviesa. Okay. O sea, que tú vas a hacer la mayor distancia posible. Ah, ya. Entonces, uh-huh, por ejemplo, acá tenemos un piloto que es alumno mío. Sí. Bueno, siempre va a ser, siempre va a ser a mi alumno. Claro. Alfredo Morán. Okay. Seguramente lo han escuchado porque es un pilotazo y además que es fotógrafo de los mejores. Sí. O si no es que el mejor que conozco. Es montañista, es parapentista, fotógrafo y buen amigo. Muy bien. Él está dando mucha fuerza ahí al cross country. Ah, está haciendo distancia, se mete a las nubes, se va altísimo y se va a hacer distancia. Ok, y ese es el cross country. Sí, uh-huh, digamos que yo he hecho un poquito de todo. Ajá. Y me especialicé en ser instructor, en dar cursos, sí, y en dar vuelos tándem. ¿A qué se refiere? El vuelo tándem es que yo vuelo a una persona. Como tú vas, okay, como pasajero. Ajá. Ahí está la invitación, ¿eh? ¿Sí? Para que claro, vayas, sí, y experimentes. Porque igual y tú quieres experimentar qué se siente volar en parapente, pero no quieres comprometerte a tomar el curso, no tienes tiempo, sí, nada más quieres probar a ver qué se siente el vuelo en parapente. La experiencia, la primera experiencia que yo creo que es la que nunca se te olvida. Exacto. ¿No? Y de hecho, ese es nuestro principal mercado. La gente, sí, que nada más quiere experimentar el vuelo. Ah, pues hacemos la publicidad, ellos nos contactan, sí, hacemos una cita y ya, los volamos. Sí, sí. Eso es de parte del trabajo. La otra parte del trabajo es los cursos. Uh-huh. Déjame darte un dato es bien curioso, nada más antes de irnos, sí, a corte. Las estadísticas de nuestro mercado en la cuestión de los vuelos tándem, o sea, para que uno se vaya a experimentar el vuelo en tándem, ¿sí? El 80% de nuestro mercado son mujeres. Ah, eso es un dato muy interesante. ¿Sí? Y ahorita que vengamos del corte vamos a platicar de ello. ¿Por qué las mujeres entonces están imponiéndose en ese porcentaje? Sí. Y si quieren saber más de esto, no se muevan. Están con nosotros en tu programa Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Y continuamos charlando con nuestro amigo Salvador Lara, el cual es instructor, piloto de parapente y tiene su empresa que se llama Parpentitis en Fortín. Y a ver, cuéntanos, Salvador, nos estabas diciendo de que, bueno, una estadística importante es de que las mujeres son las que más están siendo aventadas en cuanto a deporte y este arte que es el volar. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Bueno, lo desconozco, pero tengo mi teoría. ¿Cuál yo es tu yo teoría? Creo que ustedes, las mujeres, tienen esa curiosidad de experimentar las cosas. Okay. Tal vez no de aventarse a hacerlas por sí solas, pero sí quieren saber, quieren ponerle una palomita al un checklist, ¿no? Sí, a ver, claro, yo tengo que hacer esto y el vuelo es algo que a ustedes les interesa mucho. Claro. Tenemos, te digo, el 80% de nuestros clientes son mujeres y el otro, el 20% son hombres. A los hombres nos da mucho miedo. Les da mucho miedo. Te lo juro, ¿sí?, que yo he visto a pasajeros hombres temblar en el despegue y preguntando, oye, ¿seguro que esto es seguro? ¿Esto es seguro? Sí, más desconfiados a lo son mejor, más desconfiados, ¿no? Y ustedes son como más aventadas en ese aspecto. Ajá. Como que para experimentar nuevas cosas, ustedes son, liderean, la verdad, nos liderean a los hombres. Y bueno, Salvador, dentro de todas sus experiencias, que bueno, vamos, en tantos años que tienes de instructor, de maestro, de piloto, vas a tener muchas anécdotas, ¿no? Sí, claro. Vamos, a ver, platícanos alguna que recuerdes así muchísimo. Bueno, pues nada más, la más importante es que yo todavía vivía en Oaxaca. Sí. Porque, bueno, aquí ya en Fortín de las Flores llevo 10 años ya viviendo, ya con mi familia. Ok. Pero antes de estos 10 años yo viví otros 10 años en Oaxaca. Uh-huh. Allá también se vuela parapente. Sí. Pero la verdad, no como aquí en Fortín de las Flores. Entonces, yo tenía incluso más trabajo aquí en Fortín. Entonces, los fines de semana, me quedaba un fin de semana en Oaxaca a hacer, sí, vuelos y al siguiente fin de semana me venía para acá. Entonces, era uno y uno. Y tenía mucho más trabajo. Y vos sí venías. Sí, y era mi camino de Oaxaca por Tehuacán. Bajaba a las cumbres de Acultzingo, sí, precisamente, claro, y ya venía para acá.
Y en una de esas, un amigo mío de Puebla vino a volar aquí y me llama, oye, tengo unas clientas que quieren volar y que por favor hazles un descuento. Y yo, órale, pues ya llegamos. Sí. Y volé a la que ahora es mi esposa. ¡Guau! Entonces, fue así mágico. Sí, sí, claro. Todavía hasta me estaba regateando. Oye, déjame lo más barato, por favor. Yo sí. Dije, está bien. A ver, pídele a tu prima. Y mira, conociste al amor de tu vida ahí volando, ¿no? La conocí. También así. Ahí en el despegue, ahí la conocí y ahí nos hicimos. Bueno, no, ahí fue el click, sí. Digamos, ahí nos conocimos. Y ya me vine a vivir acá a Fortín gracias a eso. Mira. Esa es una, creo que la mejor. La más emblemática, claro, sí. Ya tenemos nuestra hija Melissa de 8 años, que cumple el 30 de enero. Y ya van dos veces que la he volado. Ay, te voy a dejar su video para que lo veas porque es un video maravilloso. Los niños, esa es otra estadística, sí. Los niños son... Platícanos, a ver, ¿cómo es que los niños aceptan eso? Deja eso, los padres, ¿cómo aceptan, no? ¿Cómo dejan que sus hijos vayan a volar con un desconocido? Sí, claro. Pues bueno, desde luego que les tienes que dar mucha confianza. Y eso, simplemente hacer las cosas bien, hacer las cosas con cuidado, con seguridad, que vean que no pasa nada. Que es algo que cualquier persona lo puede hacer. Desde niños, el chico más... joven que he volado es Iván, de 3 años, recién cumplidito. 3 añitos. 3 años. Ajá. Y la persona más longeva, una señora de 83. ¡Guau! Que todavía tenía su tanque de oxígeno en las rodillas. ¿En serio? Se lo pusimos, se lo amarramos y tenía su manguerita aquí para ponerse el oxígeno. Y la señora dijo, tengo que hacerlo antes de morirme. Y los límites los pone uno, ¿verdad? Sí, muchas veces. Y inclusive veía en tu página, porque en tu página de Facebook, de algún caso que hubo de una señora que quería tener como esa última experiencia, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. Sí. Una señora que tenía cáncer de mama, fue operada y parecía que había superado su enfermedad, esa horrible enfermedad. Pero no, desafortunadamente recayó y se empeoró. Y ella me llamó, me dijo, yo tengo que hacer una experiencia de vida con mi hijo, porque yo ya me voy a ir y quiero dejarle este recuerdo, algo que hagamos los dos, una experiencia que podamos hacer los dos juntos y que lo vivamos en este momento, claro. Y que mi hijo lo pueda recordar toda su vida. Claro. Y obviamente yo también lo recordaré para toda la vida, porque fue una experiencia muy, muy bonita, fuerte, pero hermosísima. Y a fin de cuentas, hay experiencias que quieres tener en tu vida, o sea, antes de que pase cualquier otra cosa, y dices, esto, decías tú, me tengo que poner palomita, y me tengo que aventar, ¿no? Sí. Literal, sí. Literal. Pero una parte importante, Salvador, hablábamos hace rato, o mencionabas, acerca de la seguridad. Okay. La seguridad en cuanto al parapente, porque muchas veces las personas tenemos o tienen temor en cuanto que dices, bueno, es que no va agarrado de nada, o sea, ni siquiera nada lo jala, es totalmente depender del viento. Entonces, ¿cómo es que tiene que ser las medidas de seguridad para llevar a cabo este deporte? Muy buena pregunta. Mira, lo más importante es que tú seas un piloto certificado y calificado. Claro. ¿Y quién hace eso? Pues hay instituciones, claro, que te pueden dar ese certificado. Desafortunadamente en México, todavía el siglo pasado, porque fue... yo me fui a vivir a Los Ángeles en el 99. Estuve en el 99 precisamente hasta febrero estuve del 2000. Y ya en febrero ya me regresé a México. Pero pues obviamente me llevé mi parapente. Okay. Y dije, no, pues allá donde yo me vaya, me voy con mi parapente. Sí. Y allá obviamente pues es un país de primer mundo. Ahí así está todo bien certificado, bien... Sí, las medidas de seguridad tienen que ser tal cual, ¿no? Yo llegué como Juan en su casa y yo salí... No, yo soy piloto de México, ya tengo... En el 99, pues yo ya tenía 6 años de experiencia. Uh-huh. Y de hecho, yo ya había tenido un par de alumnos a los que les enseñé a volar. Sí. Pero justo cuando me voy a Estados Unidos es cuando allá me inscribo a la USPA, que es la United States Hang Glider and Paragliding Association. Okay.
ahí me tuve que dar de alta, saqué mi licencia, mi credencial, tuve que ir con el instructor local para que me calificara, me dio obviamente bibliografía, me dio cursos, y así fue como la primera vez que me certifiqué, porque en México no había absolutamente nada. Ahí obtuviste la certificación. Ahí tuve mi certificación de piloto, por lo menos la de iniciación. Sí, claro. Yo ya obviamente era piloto intermedio, volaba con una vela intermedia. Y bueno, ya por lo menos me voy con mi título, vengo a México ya con un título. Respaldado, con un respaldo. Uh-huh. Regreso a México y afortunadamente uno de los pilotos más importantes de Estados Unidos, también, Chris Santa Cruz, hizo un curso para instructores en México porque habíamos visto que no había nada. Sí. Estaba la Federación Mexicana de Aeronáutica, que eso y la carabina de Ambrosio es lo mismo, ¿eh? Okay. Ya sabes, todas las federaciones deportivas, una política en la que lo único que quieren los políticos es sumar y pedir dinero y nada más. Lo demás realmente les vale gorro. Sí. Entonces, pues yo siempre traté de irme pues en lo que estuviera en la actualidad. Estaba la FEMEDA, traté de acercarme para ver que si nos podían hacer algún curso, no hubo nada. Mejor vino la USPA a México y nos dieron un curso de instructores. Ahí empezó todo. Entonces, ese fue, digamos, que ya mi primer certificación de instructor. Sí. Luego se cambió la federación, vino otra asociación, pero todas las que venían ofrecían cursos para instructores y yo fui a todos. Entonces, es una parte importante. Eso es súper importante. O sea, ya tienes la experiencia, ya eres piloto, ya tienes horas de vuelo, tienes tus cursos, mi curso de maniobras. Para ser instructor te piden un curso de primeros auxilios y de RCP. Hay varias. Como varias, medida de seguridad, sí, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, eso, pues nada más que seas un piloto y que estés bien certificado. Que en este caso tú lo cumples totalmente porque has tenido cursos, certificaciones y has tenido mucha preparación. Así es. Pues eso es, básicamente eso, cumplir con todos los requisitos y aún así no estamos exentos de sufrir accidentes. Claro. O sea, en esa forma lo reduces y obviamente cada vez que tienes un accidente lo tienes que analizar y ver y deshojar para ver cuál fue el problema y entre todos los instructores, oigan, pues aquí hay un problema. ¿Qué podemos hacer para evitar ese problema? Entonces, todo se difunde. O sea, si hubo ese problema, ¿cuál fue el motivo? Y se da a conocer cuál fue el problema para que no le pase al resto de los pilotos. Así es, y para que haya una mejora continua en cuanto al servicio, ¿verdad? Sí. Pero ahorita vamos a platicar de eso, Salvador. ¿Cómo es que en realidad todas esas certificaciones, todas esas medidas de seguridad ayudan para que el cliente o la persona que te pide el servicio tenga mucha tranquilidad, ¿no? Y confianza en que va a hacerlo con personas capacitadas? ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Pues entonces, amigos, si quieren saber más de esto, no se muevan, están en su programa Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Recuerda que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. También recuerda que Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y continuamos en este programa tan interesante con esta charla con nuestro amigo Salvador Lara, el cual es instructor piloto de parapente de su empresa Parapentitis, que se encuentra en Fortín. Y Salvador, ha sido un gusto platicar contigo. Decíamos, bueno, ¿cómo el estar certificado les da mucha seguridad a las personas de que inclusive en casos complejos a lo mejor puedes llevarlo a cabo? Me platicabas fuera de cámaras un caso excepcional, por ejemplo, también, y muy especial. Platícanos acerca de él. Claro que sí. De mi amigo Lachito, al que le mando un saludo, un fuerte abrazo. Lachito es un chavo que desafortunadamente sufrió un accidente en el cual quedó el cuadrapléjico. Quedó paralizado del cuello para abajo. Entonces, al principio podía hablar y ya después se le atrofiaron las cuerdas vocales y entonces ya ni siquiera puede gestionar o no puede hablar, pues. Okay. Entonces él tiene un sistema de comunicación con su gorrita y su laptop, ahí es como
Se comunica con las personas. Y él me escribió preguntándome si era posible que él pudiera volar. Yo desconocía que él era una persona cuadripléjica. Y le dije, mira, mientras tú puedas correr, puedes volar. Y eso me dijo, pues es que ahí está el problema, no puedo correr porque soy una persona cuadripléjica. Y bueno, él me contactó y digamos que yo se me metió el gusanito, dije, claro que sí, lo podemos volar. Pues sí, ya había yo leído de algunos pilotos que habían volado a gente cuadripléjica. Y dije, seguramente que sí lo podemos hacer. Entonces me di la tarea, fuimos a su casa, fui con otro de mis alumnos, con varios alumnos. Y le pusimos a Lachito el arnés del parapente, lo colgamos de una tipo tirolesa que improvisamos ahí dentro de su casa. Y ahí lo empezábamos a empujar. Ahí tengo el video, se lo voy a compartir. Eran como prácticas, ¿no? Sí, prácticas. Para ver cómo iba a reaccionar, ¿no? Claro. Ajá. Para ver si podía realmente. Sí, claro. si era posible o no. Sí. Y ahí determinamos que sí era posible. Bien. Entonces, obviamente, con la ayuda de mis amigos, de otros alumnos y otros pilotos, me echaron la mano para despegar. Ya verán el video, que es algo maravilloso, es muy emocionante ese video. Sí. Y lo logramos. Y mira, para mí, digamos que obviamente está la satisfacción económica, porque pues es un trabajo que dicen que es trabajo, pero yo amo mi trabajo. Tú te diviertes mientras trabajas. Sí. No sé si en el historial de todos los personajes que han venido contigo aman su trabajo. Muchos. Yo amo mi trabajo. Sí. Me levanto cada día y digo, ay, voy a ir a trabajar. Con muchísimas ganas. Lo haces con pasión, eso es muy lindo. Claro. Y esa fue una satisfacción enorme. Claro. Volar con Lachito fue una satisfacción maravillosa, maravillosa. Sí, fue maravilloso poderle dar la satisfacción, claro. Ver a sonreír a Lachito. Con eso tuvo mi papá, porque no le cobré un quinto. Sí, ay, mira. Fue una labor altruista. Sí. Y a partir de ahí se abrieron otros candados. Fíjate, nos invitaron a Morelia. Me llaman, oye, Chava, que aquí vamos a hacer un fin de semana de Volando con Causa. Okay. A mi amigo Poncho de Morelia. Un abrazo también por allá, a ver si no llega hasta allá tu programa. Pero bueno, me hablaron, nos hablaron a varios pilotos, pero a mí fue el primero porque habían visto el video de Lachito. Okay. Y bueno, pues hicimos junto con el DIF de Morelia, de un municipio de muy cercano a Morelia. Sí. Organizaron este fin de semana de Volando con Causa. Entonces volamos con gente discapacitada, cuadrapléjica, con síndrome de Down, o que no tenía, que les faltaba alguna extremidad, con cieguitos. Entonces fue una idea maravillosa que después se repitió también en Oaxaca. Entonces, cuando hay una intención de ayudar a la gente con discapacidades o capacidades diferentes, ahí yo me apunto con muchísimo gusto, porque es una satisfacción maravillosa. Claro, entonces has tenido pues satisfacciones, vemos, de todo tipo, Salvador. Tanto en lo altruista, que eso es algo que nace totalmente de tu corazón, porque así es tal cual, ¿no? ¿Sí? Y en el aspecto profesional también, porque vamos, dentro de todos estos años ha sido profesionalizándote día tras día. Claro, pues sí, he tratado de mantenerme siempre en todas las capacitaciones que hay. La última fue en Valle de Bravo, entró una asociación de pilotos de parapente instructores, la API, que es a nivel mundial. Es lo máximo. Es lo máximo. Ajá. Y ahí estuvimos en Valle de Bravo una semana completita atendiendo este curso y salí como... Del estado de Veracruz soy el único instructor certificado. Muy bien. Y también piloto tándem certificado. Y mi escuela, que es Parapentitis, ya es una escuela certificada. Ajá. A nivel nacional e internacional. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué días son los días que realizan vuelos? Principal fin de semana, que es cuando la gente descansa y cuando tiene tiempo para venir con nosotros. Sí. Sin embargo, entre semana, de hecho yo tengo una promoción ahí muy buena. Los lunes, miércoles y viernes tenemos un descuento considerable. Ah, muy bien. Y entonces, lunes, miércoles y viernes pueden aprovechar el descuento o fines de semana el vuelo normal, que es cuando muchas veces tienen más espacio las personas. Ah, exactamente. Uh-huh. Sí, pues tratamos para mantenernos ocupados entre semanas que sacamos esa promoción. ¿Hay horarios en particular? Sí. 10:30 de la mañana, 12:30 del día y 2:30 de la tarde.
Hay veces que en la tarde también se puede volar un poquito más tarde, a las 3:30. Sí. Hay veces que hasta en la noche se puede volar, pero para los servicios de vuelos tándem, para sí, la gente que quiera experimentar los vuelos de tándem, uh-huh, son esos horarios, 10:30, 12:30 y 2:30 de la tarde. Ah, muy bien. Nos comentabas ahorita y hace ratito también acerca de los vuelos nocturnos. Eso también debe ser otro tipo de experiencia, sí, es claro. Es maravilloso. Cuando el viento continúa, sí, incluso cuando ya se mete el sol, porque generalmente cuando se mete el sol ya el viento empieza a menguar. Entonces, hay veces que aquí en Fortín de las Flores, cuando hay luna llena, ¡ay, es maravilloso! Un espectáculo precioso, sí, ¿verdad? Porque tienes, de frente tienes toda la ciudad de Córdoba, entonces sí, se ve iluminado, hermoso. Sí. Si subes un poquito, volteas hacia atrás y ahí está Orizaba también. Entonces, se ve todo iluminado, es una experiencia maravillosa. ¿A cuánto aproximadamente es la altura que ustedes vuelan? El despegue está a una altura de 1,220 metros sobre el nivel del mar. Okay. Y el desnivel son 400 metros. Abajo estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Mm-hmm. Muy bien. Y entonces, en la zona donde aterrizan, ahí llegan a ese lugar y luego como... Ah, bueno, estamos subiendo y bajando. Sí. Bueno, ahí te decía que actualmente ya hay 5 despegues ya en la zona de las, sí, antenas. Cada quien tiene su, sí, despegue. Claro. Yo tengo el mío y ahí estoy súper bien, contento, y ahí voy a seguir. Yo creo que hasta el resto de mi vida. Y bueno, Salvador, entonces, ¿cómo entonces podemos encontrarte en redes sociales si queremos agendar una cita, claro, y vivir la experiencia? Sí, no, pues invito a todo tu público a que vengan, a que se atrevan a vivir, claro, la emoción de volar. De hecho, es el eslogan de mi empresa. Sí. Atrévete a vivir la emoción de volar. Atrévete, porque es una experiencia maravillosa. En ese momento del vuelo, sí, te explico, Cris. Sí. Te olvidas de las broncas de tu trabajo, de tus deudas, de que tu matrimonio, sí, del coche, las deudas, sí, las broncas, sí, con, claro, familiares. En ese momento no tiene cabida en tu mente, en tu corazón, en ti, no hay cabida para esos problemas. Te desconectas totalmente. ¿Por qué? Porque vas a hacer algo que no, el hombre no está hecho para volar. Sí. Entonces, la incertidumbre de decir, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Híjole. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Debo? Ajá. Pues yo lo voy a hacer. Claro. Es una integración con la naturaleza increíble, Cris. Muchos creen que es una experiencia muy fuerte, muy adrenalínica, como decías tú, los chavos que quieren la adrenalina. Sí, sí, la podemos hacer, pero es bajo pedido del cliente. Claro. Yo te puedo hacer maniobras acrobáticas y hacerte producirte adrenalina. Sí, claro. Si quieres, pero si no, si tu forma de ser es más tranquila, más relajada. Planeada, yo, ¿no? yo quiero relajarme y disfrutarlo. Claro. Ah, bueno, hacemos un vuelo conservador. Sí. Rasante, con las montañas. Es algo, una integración con la naturaleza, porque ves todos las aves, los árboles, claro, maripositas que van subiendo. Los zopilotes llegan con nosotros y te pasan, son como aquí, perritos callejeros, y sí, van detrás de ti. Y, sí, y girar con ellos, ese para mí es el momento mágico de esta experiencia del volar. Ay, qué volar genial. Con las aves. Muy bien. ¿Y cómo entonces encontramos en redes sociales, ah, perdón, Parapentitis? Sí, estamos en las redes sociales, en Facebook. Ajá. Estamos como Parapentitis, vuelos en parapente. Igual en Instagram. Sí. En YouTube también tenemos nuestro canal de YouTube como Parapentitis. Muy bien. Y nuestra página de internet es www.parapentitis.com. Nuestro teléfono, el WhatsApp, 271-113-8922. Estamos a sus órdenes. Atrévanse a vivir la emoción de volar. Y qué genial, Salvador. La verdad que nos ha encantado tenerte aquí. Es una experiencia totalmente muy interesante para ofrecerles a las personas. Y a fin de cuentas, eso es muy importante, ¿no? El vivir una experiencia nueva, ¿no? Y salir, sí, a lo mejor de la caja, ¿no? Y sí, probar de otras lo común, cosas, de lo, claro, cotidiano. Haz algo diferente. Les va a encantar, les porque es una experiencia maravillosa. Amigos de Ser Arte, nos encontramos en el Cerro de las Antenas en Fortín, Veracruz, a tan solo 35 minutos del centro de la ciudad de Fortín. Y estamos con nuestro amigo Salvador Lara. Él es instructor certificado de la empresa de vuelo de parapente, Parapentitis. Salvador, ya estamos listos para llevar a cabo la emoción del arte de volar. Eso, muy bien, Cris. Pues ya estamos listos, estamos en nuestro despegue, ¿sí?, preparándonos para iniciar esta hermosa experiencia. Y va a ser sin duda algo inolvidable. ¿Quieren ver cómo se realiza? Vamos a verlo.
quieras la posición de despegue, que son piernas abiertas a la altura de los hombros, ¿sí? La pierna izquierda medio pasito hacia el frente para que los dos empecemos con la derecha. O sea, el primer paso que vamos a dar es con la derecha. Esta posición, las rodillas levemente flexionadas, el bastón lo vas a llevar aquí al frente y tu vista hacia allá, hacia Córdoba. Yo te voy a decir, Cris, ¿estás lista? Tú me tienes que decir, cuando ya tienes la posición, ¿estás lista para correr? Me dices, ¡lista! Sí. Cuando yo escucho eso, te voy a decir, ok, vámonos, empezamos caminando. Yo voy a levantar la vela hasta que esté arriba de nuestras cabezas. Pero una vez que la vela ya está arriba de nosotros, te voy a decir, vámonos, córrele y hay que correr. Es lo único que hay que hacer, correr. Prohibido sentarse, prohibido brincar o prohibido detenerse. Lo único que tienes que hacer es correr. Amigos de Cerarte, ya estamos listos para vivir la emoción de volar con nuestro amigo Salvador Lara, instructor certificado de parapentitis. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Lista? ¿Listos? ¡Yeah! ¿Qué tal, Cris? ¡Está excelente esta aventura! Mira, por allá está el puente del metal. Sí. Okay. ¡Wow! ¡Qué vista tan hermosa! Por ti de las flores allá. Atrévete a vivir la emoción de volar. Muy bien, Cris. Lo lograste. Salvador, para terminar por último, pues esta charla que la verdad ha estado muy interesante, quisiera preguntarte, Salvador, para ti, ¿qué es ser arte? Ok, pues mi trabajo, el vuelo en parapente es el arte de lo que te decía, sí. de poderte incorporar con la naturaleza, con las montañas, con las plantas, con todos los árboles que están ahí en el cerro, los sopilotes, las sanjuaneras, las guacamayas, perdón, hasta tucanes nos ha tocado ver ahí. Ah, este, qué hermoso. Halcones, sí. Faisanes, de todo tipo de aves, ¿no? Eso es algo maravilloso. Entonces, la integración a la naturaleza, ese es el parapente, es el arte de poder ver desde otro punto de vista, mucho más alto,
todo el mundo. Ay, muy bien. Pues Salvador, la verdad hemos estado muy complacidos contigo, que nos hayas acompañado en el programa. Ha sido muy interesante la plática. Y amigos, les invitamos para que no se pierdan esta hermosa experiencia. Vívanla en Parapentitis. Búsquenlo en sus redes sociales. Y recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 8. Esto fue tu programa, Ser Arte.